es el poleo, este es el hinojo, anís, que son de la misma familia estos dos. Aquí tenemos el ajenjo, por este lado la hierbabuena. Aquí tenemos el anamú, repetimos hierbabuena, y esta es una mata de valeriana. Las huertas medicinales nos cuentan una noción de bienestar que relaciona las comunidades con la tierra, la relación con la tierra, ¿cierto? Cómo no es posible un proceso de paz si no hay una relación de bienestar entre las comunidades y su territorio, entre las comunidades que puedan habitar pacíficamente su territorio y que ese territorio pueda devolver para ellas posibilidades de subsistencia. Planta crezca, que esté bonita, cortarla y venderla. Las plantas medicinales en este caso nos acercaron a sus historias. Cuando se empieza a hablar de la planta, la gente empieza a hablarnos de lo que conoce de esa planta, pero también para lo que sirve. Entonces es un volver a empezar para enfrentar un nuevo momento, pues pienso yo, con esperanza y para ayudar a sanar. Esa es una terapia muy buena, sí. Le voy a decir. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de que esté trabajando en otra parte, yo llego en la tarde, llego cansado, pero yo llego y me tomo una limonada, un tinto y arranco para la huerta. Y aquí me saca la noche. Aquí me dan las 7 de la noche. Yo quisiera seguir, pero ya no me deja trabajar más. Y yo me levanto y lo primero que me levanto y me cepillo. Y una vez estoy mirando aquí, ya le falta colgarla, ya le falta agua. Y ya la estoy mirando aquí ya. Y empiezo. Y tenga el problema que tenga, se me desaparece mientras esté en la huerta, mientras esté con las matas. Mira que eso es muy relajante. Mira, y esto es una variedad de ajeno. Una variedad de ajeno. La convocatoria de Capaz nos permitió o nos dio una posibilidad que no nos hubiera dado otro tipo de cooperación internacional, y es entender como un conocimiento que intuitivamente estábamos reconociendo que era vital en todos estos procesos de paz territorial, reconstrucción de memoria y sanación. Muy bueno, aparte es un forrajero que aporta nitrógeno al suelo, un recuperador de suelos, y lo comen toda clase de animales. Las gallinas, ¿no? La relación entre plantas y paz es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque es el conocimiento desde el territorio a la afectación de los sobrevivientes de una guerra que no pedimos. ¿Que nos tocó? Sí. Pero que esas plantas han ido sanando y han ido encontrando en nosotros en ella y ella en nosotros, y la relación es mutua. El famoso anís. Yo creo que este proyecto es un ejemplo muy bonito de cómo estas redes de afecto y de solidaridad pueden generar procesos de construcción de conocimiento. Y esas historias de resistencia y esas historias de violencia son muy importantes contarlas ahora con muchísima fuerza, ahora que no solamente nuevas oleadas de violencia armada están amenazando el territorio, sino también violencia en contra del mismo territorio, violencia en contra de la misma naturaleza, como las fumigaciones aéreas que ya se están poniendo sobre la mesa en el país.